El 1 de julio, más de 30 millones de mexicanos a favor de un cambio de régimen político, y dentro de esos cambios está tomar en cuenta a los ciudadanos en los temas de interés público, y este es un primer paso que se da. Más de 1.100.000 personas participaron de manera libre y voluntaria en este ejercicio democrático, y 70% casi se pronunciaron por Santa Lucía, y la ciudadanía ha sido muy contundente a este respecto. Santa Lucía es viable, de acuerdo a estudios que se han presentado y de diferentes actores especialistas aeronáuticos. A la hora de cancelar Texcoco, calculan que va a ser mayor el costo de cerrarlo que de haberlo mantenido, más aparte después todo el costo que implique Santa Lucía. El mayor problema que yo veo es que los inversionistas en general, pues les va a dar más desconfianza invertir aquí en México. Esa visión maniquea de o blanco o negro, pues el observador lo está aplicando aquí. Espérate, hay puntos intermedios. Al haber optado para decir, yo no me voy a subordinar a los empresarios, quito Texcoco. Oye, y las consecuencias económicas y de inversión y de empleo y de confianza, eso no importa, así va a gobernar. Decidió que iba a tirar Texcoco incumpliendo un acuerdo de Estado con una consulta que no tiene ninguna validez. Pues decir, no, pues así va a gobernar, con qué confianza vamos nosotros a estar invirtiendo aquí, sin negociación previa, sin acuerdo, sin diálogo. Aquí yo mando, que bueno, manda tu país, ahí nos vemos. Estamos satisfechos con los resultados del ejercicio. Era una opinión que Andrés Manuel quería saber de los que quisieran participar. Son ejercicios novedosos en este país. Los demócratas mexicanos hemos luchado por muchos años para instaurar este tipo de opciones en la Constitución. Ya están la consulta, el referéndum, el plebiscito, y está también la revocación de mandato, pero con tantos candados que es prácticamente imposible. Nosotros esperemos que se modifique eso y sea más fácil que grupos de ciudadanos o el propio presidente de la República mande a consulta temas de interés nacional. Se abre un nuevo espacio en el país, se abre una nueva manera de hacer política. Algunos quieren que las cosas sigan como antes, pero el presidente electo Andrés Manuel y muchos mexicanos estamos empeñados en cambiar esta situación en el país. Pero en general la evaluación que tenemos es muy positiva del ejercicio este, y esperamos que se repitan ya de manera constitucional a partir del 1 de diciembre. La decisión que tomó el gobierno próximo, 149 mil millones de pesos, es mucho más que los 90 mil millones de pesos que se necesitaba para completar la obra. Era más fácil revisar con microscopio los contratos para ver si hubo irregularidades y suspenderlo y acabar fragmentando la operación en tres aeropuertos, que va a tener complicaciones muy importantes. Mantiene una actitud terca, que tendrá que reconocer que la decisión fue equivocada una vez que vea las consecuencias en los mercados internacionales y en su iniciativa privada. La idea de López Obrador es no nada más un cambio sexenal, sino un cambio de régimen. Implica transformar las reglas profundas del poder. Hay otra parte que no tenía que verse afectada porque quitaran al PRI los grandes conjuntos empresariales con Slim a la cabeza. Su yerno es parte de los que diseñaron el aeropuerto. Esos grandes poderes están antes que Andrés Manuel y van a seguir después que Andrés Manuel. Y el discurso de Andrés Manuel resuena un problema, que es el de la corrupción. No hay gran proyecto de obra pública que no se haya hecho a la sombra de la corrupción, y eso es lo que está en juego ahora. Los recientes anuncios del presidente electo de cancelar la principal obra de infraestructura de los últimos años han generado incertidumbre y desconfianza. Lo que sucedió en esta consulta patito es que solamente fueron los que estaban a favor de una opción y los que estaban a favor de la otra no tuvieron la confianza de asistir. Lo que más nos preocupa es que a quien más afecta es a todos los mexicanos, que se traduce en menor crecimiento y menor generación de empleos. Lo que estamos haciendo es un llamado a la racionalidad. El presidente electo no toma posesión y hay un tiempo para que esto se pueda modificar.